Estamos con Cristian Salguero, ¿verdad? Bienvenido a Solo Espectáculos. Gracias. Cuéntame de esta película Delfín que acabamos de ver, un protagónico genial y una película muy inspiradora. ¿Qué te pareció? ¿Qué fue para ti filmar esta película? Uy, para mí fue un re desafío, pero a mí me gustan esos desafíos y fue como emocionante y a la vez como educativo para mí también. Es ponerme en el lugar de un padre soltero con un niño bastante activo y con una condición económica no muy cómoda. Claro. Y bueno, fue ponerme en ese lugar y esa experiencia fue genial. O sea, te pones a pensar a veces qué pasaría, claro, si yo fuera. Siempre lo común es ver madre soltera. Sí, sí. Entonces a veces te pones a pensar, ¿y qué sería un padre soltero? Que hay muchos. Ajá. Hay muchos. Hay, sí. Sí. Sí, mi abuelo fue muy padre soltero. De hecho, nos crió a nosotros. ¿Y un poco te inspiraste en eso también, como para darle vida al personaje? Sí, me inspiré. En mi abuelo sí me inspiré bastante. Por eso a veces es como serio el personaje, bastante seco. Serio. Seco. Mi abuelo era así, seco. Y después me inspiré mucho en mi hijo también. Mi hijo tiene casi la misma edad. Vive muy apartado de mío. Él tiene. Al revés de la película, él está con su madre, sí. Está solo con su madre, y entonces como que me inspiré mucho en ellos y en ver la posibilidad de pensar mucho en mi hijo, ¿qué pasaría si fuera así la historia? Claro, y este hombre también, como tú dices, medio seco, medio, pero que también afloja sus sentimientos de a poco, y es una película distinta a la que hemos visto en los últimos tiempos. Me imagino que estás orgulloso de mostrar una película distinta, ¿no?, al cine argentino. Sí, la verdad no sé si, no sabría medir eso que es distinta en el cine argentino, porque no vi mucho, recién estoy experimentando todo en el cine y viendo cosas del cine. Pero para mí, como personaje, fue genial. Estoy acostumbrado a hacer, hace como 4 años vengo haciendo personajes que son violentos, que son muy duros, que son nada. Y de repente cambiar a esto fue el desafío, porque sí. Vos decís, bueno, me veo muy bien siendo malo, pero no sé cómo es la cosa haciendo de bueno. Y siempre fue para mí el lema decir, ser malo, hacerse el malo, ser malo y poner una cara fea es fácil para cualquiera. Ahora, sí. Ser bueno. Y que el público o los demás seres tengan empatía con vos debe ser lo más difícil. Y sobre todo transmitir un sentimiento, porque hay silencios, hay diálogos. Hay una escena que se la recomiendo al público donde va el cobrador, que el tipo como que no puede dormir y el niño sale y están ahí, se queda. No sé cómo fue para ti hacer esa escena. La del cuando le cobra la plata. Claro, que no puede dormir y sale en él y dice quién es. No, bueno, no importa, no saben con quién se metieron, dice el personaje, ¿viste? Uy, sí, sí, es difícil. Eso me llevaba mucho al pasado cuando era más, trabajaba de albañil, esas cosas. ¿Llegaste a trabajar? Trabajaba en la albañilería y la verdad que el dinero nunca te alcanza. Sí. Siempre trabajas como casi como un mencho. Como un mensualero de antes, trabajás casi por el plato de comida. Claro. O sea, siempre llegás justo al fin de mes o justo a la quincena y ya tenés que pagar todas las cuentas en el kiosco, todo. Y cuando cobraste tu quincena, te das cuenta que quedaste debiendo plata. Sí. O que solo te alcanza para el boleto de la semana y para unos gastos de comida en la semana y después vuelve el fiado. Fue el fiado hasta que la quincena o hasta el fin de mes y recién podés pagar y cuando pagaste otra vez te quedaste sin nada. Nunca avanzas. Y una realidad que se vive todavía muchísimo en todo el país prácticamente. Y después cuando para, ¿no?, la obra, que hay que bancarse también. Sí, es una realidad en todos los países, sí, en realidad. Sí. Ya es costumbre, digamos. Es bastante universal la película, de hecho, o sea, la puede ver cualquier persona de cualquier país y se va a poder identificar con esto. Sí, lo bueno es que pueden mirar a los chicos también. También. Sí, también. Eso es bueno. Eso fue la experiencia que más me elevó, digamos, que más me dejó contento. De decir, bueno, por fin voy a poder hacer una peli que puede ver mi hijo. Y claro. Va a ser cuando la vea él, porque
así como yo imaginé todo ese mundo, capaz que él viendo esta película se imagina todo otro mundo. Claro. Después vamos a hablar con él. Yo tengo un hijo de 11 años, 10 años, casi 11, y bueno, casi como el personaje. Uh-huh. Y me gustaría llevarlo, porque mientras veía la película pensaba en las cosas que uno como padre le dice a los hijos. Valora esto, valora lo otro, porque bueno, tienen ciertos beneficios o privilegios que otra realidad no, otros chicos no lo tienen, ¿no? No, sí. ¿Te costó eso de hacer una película que hable, porque se muestra el trabajo infantil de una manera sutil, pero hay un chico que está trabajando? Con el director hablábamos eso. No, o sea, con el chico se trabajó, se lo trató como un niño, entonces como que había que jugar todo el tiempo. Es difícil porque los tiempos de la gente que está produciendo, haciendo cine son más acelerados. Claro. Y entonces de repente tienen un niño y se tienen que bajar un poco. Sí. Bajar y ir a los tiempos del niño, porque el niño es como, no quiero hacer algo y no quiero hacer, no es como el grande, claro, el actor grande que dice, no quiero hacerlo más, pero dice, bueno, tenés que hacerlo. Y el niño dice, no quiero hacerlo más y ya no lo hace más y no puede estar obligándole ni nada, tenés que esperarlo que se ponga contento de vuelta. Y creo que es una película que dice muchas cosas, como decías hoy, que a veces pensás en tu hijo, en llevarlo, qué decirle, qué aconsejarle, cómo hablarle. Creo que los padres tendrían que ser más compinches de sus hijos, sí, viajar más con su hijo aparte también, así como eso. A mí me gustó lo de viajar. Yo después de esto dije, me voy a viajar, y agarré a mi hijo y me viajé de punta a punta a Misiones con él. Qué bien. Y fuimos a los arroyos y todas esas cosas. Entonces esas cosas también están buenas entre los padres. Sí. No solo para que su hijo lo conozca al padre, sino para que su padre conozca al hijo. Se conecte con su niño, lo que tenemos los padres. Sepa sus sueños. Somos muy cascarrabias, somos muy cualquiera, porque en realidad nos arrebataron la niñez. Sí, es cierto. Entonces somos como perros golpeados. O sea, que el perro atado y golpeado se acerca a alguien desconocido y actúa violentamente. En cambio, un perro más libre, siempre un poquito más social. Es cierto. Y a los varones nos pasan eso, porque de niño ya no tienen medio golpeado, crecés, ya no somos más un niño, tenés 9 años y te dicen, ya no somos más un nene. Y yo me siento, entonces, ¿qué soy? Claro. Porque también me dicen, no sos grande todavía, claro, entonces no sabes lo que sos. Pero te hacen madurar muy pronto, te obligan a madurar muy pronto, a olvidarte de cosas que no son de niño, son de humano, como la imaginación, como el juego, como la amistad, como no diferenciar entre los géneros. Los niños a veces no diferencian, cuando son muy niños no diferencian entre los géneros. Se juntan con uno. Nosotros sí diferenciamos que somos más grandes, pero creo que nos enseñaron nuestros padres, nos enseñaron mal, y ellos también fueron mal enseñados. Entonces, esta clase de películas donde te muestra una pintura diferente de las posibilidades que tenés para ser una persona con tu hijo, está bueno que aparezcan en el cine. Sí. Está bueno que aparezcan y que muestren. Hay mucha gente que no es consciente. Sí. De hecho, nosotros no somos muy conscientes hasta que vemos una opción más. Creemos que las opciones son esas y ninguna más. Claro. Así me trató mi padre, así yo tengo que tratar a mi hijo para que esté bien. Sí. Creen que es esa. Y no es esa. Hay miles de opciones. Además, todo cambia con cada personaje, claro, con cada niño. No todos los hijos son iguales, tienen carácter diferente, no todos los padres. Pero nos tienen tan acostumbrados a un carácter que como sociedad ya tenemos ese carácter con los niños, que nos olvidamos a veces. Pero estas clases de arte, como libros, cosas así que te hablen y te toquen de esta forma, te dan otra opción, te dan un pantallazo de decir, che, la cosa puede ser diferente, estaría bueno, o imaginarte qué te pasaría a vos. Claro. Si, para muchos hombres, viste, que no saben lo que es ser madre soltera, es difícil. Yo me lo imaginé mucho en esta, y decir, está todo bien, soy padre soltero, pero ¿cómo lo voy a hacer si tengo que ir a laburar y dejarlo a él? Claro. ¿Cómo hago para traerlos cuando no puedo? La posta, yo, la que era la madre de mi hijo, tenía que quedarse con mi hijo, pero porque yo laburaba de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Claro. No tenía tiempo para, y no puede ir a la obra conmigo. Entonces, y en esta no tenía nada, y bueno, me dio una reflexión, me dio una opción de decir, la viví sin querer en ficción, pero la viví como si la viviera. Y hay una opción más de ser padre, de ser más compinche con su hijo, de, qué sé yo, un hijo así que tiene un padre como compinche, creo que después cuando sea más grande va a tratar mejor a las personas. Sí, sin duda. Se hace cultura eso. Sin duda.
Así que un excelente mensaje a la película. El 4 de julio, entonces, hablábamos con el director en los principales cines o en los que dejen que la película se proyecte.